بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones del Creador de todo cuanto existe sea con todos ustedes, queridos hermanos y hermanas y acompañantes. Realmente, como siempre, es un placer para nosotros estar al servicio de Allah subhanahu wa ta'ala, estar al servicio del Islam y del profeta Muhammad y su Ahlul Bayt, Sallallahu alayhi wa y al servicio de la umma islámica y de todas aquellas personas que quieran informarse, quieran entender, quieran comprender un poco en relación a la religión del Islam, a sus fundamentos, a su creencia, a su doctrina. El día de hoy y como... Ustedes, ya lo habíamos anunciado un poco, queridos hermanos, vamos a culminar con el tema del de Ma'ad, de la creencia en la vida después de la muerte o el mundo después de la muerte. Entonces, en relación a ello... Hoy vamos a tocar el tema final que se trata normalmente en la mayoría de los libros de creencia y es el que tiene que ver con que el infierno y el paraíso ya están creados, o sea que en este momento existen y fueron creados por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero siendo este tema el último tema en relación a la vida después de la muerte y al mundo después de la muerte, queremos hacer un repaso por todos aquellos temas que tratamos en relación al mismo, en relación a este principio de la creencia islámica que es el Ma'at. Entonces tendríamos que decir primero que todo que nosotros hablamos de dos aspectos en general que fueron las etapas del de mundo después de la muerte y, de, y por otra parte hablamos de aspectos relevantes y de temas fundamentales que son necesarios para el entendimiento de este fundamento, para el entendimiento de este principio. Entonces, en lo que tiene que ver con las etapas de la vida después de la muerte o el mundo después de la muerte, inicialmente hablábamos que había una primera etapa y es la que tiene que ver con cómo es la etapa que tiene que ver, disculpen, queridos hermanos y hermanas, cuando el ángel de la muerte, por orden de Allah subhanahu wa ta'ala, toma el alma del de cuerpo del de ser humano, del cuerpo de la persona. O desconecta el vínculo que existe entre ellos mismos. Entonces, esa es una primera etapa, ese es un primer periodo, ese es un primer hecho. Luego hablábamos y dimos discusión y dimos algunas explicaciones en lo que tiene que ver con el interrogatorio en la tumba, que vendría a ser una segunda etapa. Y luego nos ocupamos del de periodo o del mundo del Barça el. Barzaj, el periodo o el mundo del barzaj que es el lapso intermedio entre esta vida, la vida mundanal y la otra vida. Luego hablábamos de que vendría una etapa que es la etapa de la resurrección en la que Alá Subhanahu wa Ta'ala ordenará al hombre volver a la vida y dábamos todas las explicaciones en relación a este tema que luego de esta resurrección explicábamos que vendría a ser una quinta etapa se vendría, eh, la tercera etapa se, sería la resurrección. La quinta etapa vendría a ser el establecimiento del día del juicio final. Explicábamos todo lo relacionado al establecimiento del día del juicio final desde el punto de vista de lo primordial y lo necesario para entender por parte del creyente, queridos hermanos y hermanas. Y el sexto, eh, la sexta etapa o el sexto nivel que es el que tiene que ver con el establecimiento de la otra vida eh, de manera categórica. Entonces, este, estos fueron, estas fueron todas las etapas de las cuales hablamos y en relación a las cuales dialogamos para entender el concepto o el principio de la vida después de la muerte en la religión islámica específicamente y particularmente de conformidad a la escuela ya'farita de la religión del islam <coughs> Y luego hicimos un ejercicio, también hicimos un ejercicio que ya vendría a ser el segundo tema que desarrollamos dentro del de concepto, dentro de este concepto, dentro de este principio. Que es el que tiene que ver con tratar temas que son muy relevantes y son muy necesarios dentro del entendimiento de la creencia en la vida después de la muerte. Hablamos de temas como es el que tiene que ver con que el retorno del de ser humano, el día que Allah subhanahu wa ta'ala ordene la resurrección, para el ser humano es tanto espiritual como corporal. Hablábamos de otros temas, como es el que tiene que ver temas relevantes, estos eran los temas relevantes, como es el que tiene que ver, queridos hermanos y hermanas, con el hecho de que la reencarnación es un concepto que no existe en la religión del Islam, entonces, por ello, hacíamos la diferencia entre el Tanasog que es la reencarnación, eh, su traducción al idioma árabe, y el masj, que es la metempsicosis. Decíamos que estos son dos conceptos que difieren, porque si bien es cierto la metempsicosis existe existe en la religión del Islam, la reencarnación es un concepto que no acepta nuestra religión. Y recordamos un poco que la metempsicosis es el hecho de la conversión por orden de Allah subhanahu wa ta'ala como castigo de seres humanos en cerdos y en monos. Luego también hablamos otros temas de relevancia, como era el tema del arrepentimiento, como era el tema de la resurrección. Asimismo, también nos ocupamos de entender que las acciones del hombre van a tener una consecuencia, tanto como las buenas acciones como las malas acciones. También nos ocupamos, queridos hermanos y hermanas, de comprender el concepto del arrepentimiento, ya lo manifestábamos, y entonces el día de hoy, para culminar toda esta sesión, nos vamos a ocupar de uno de esos temas importantes, que es el que tiene que ver con el hecho de que hay la creencia y existe la creencia categórica dentro de la religión islámica de que el infierno y el paraíso ya han sido creados, que no va a ser un hecho que va a ser creado o espacios que van a ser creados por parte de la Subhanahu wa Ta'ala, sino que los mismos ya existen. Lo podemos encontrar y eso se sustenta como siempre, son nuestras dos fuentes de conocimiento dentro de nuestra religión, el Sagrado Corán y los hadices. Nosotros podemos ver cómo a través del Sagrado Corán y a través de los hadices, específicamente a través del Sagrado Corán, Alá Subhanahu wa Ta'ala hace claro para la humanidad de que el infierno y el paraíso ya existen. En ello no hay diferencia entre las escuelas de pensamiento islámicas y ha sido un concepto muy reiterado y explicado por grandes sabios de, el, de la religión del Islam y de las escuelas de pensamiento islámicas. Entonces, en relación a ello, y a través de lo que se ha llegado a esa conclusión, nosotros podemos ver en el Sagrado Corán cómo Alá Subhanahu wa, wa Ta'ala manifiesta. Y en verdad que lo ha visto en otra ocasión, en el loto de la linde, donde se encuentra el paraíso de la morada. A través de estas hayas de estos apartes del Sagrado Corán, se encuentra... Y se define la existencia actual por parte del creador de todo cuanto existe, de la creación de Allah subhanahu wa ta'ala, del paraíso como del infierno. Así también se encuentran otros apartes que dan a entender al ser humano y dan a entender a los creyentes que tanto el paraíso como el infierno ya existen. Y uno de esos apartes es aquel que dice en relación a. El fuego en relación al paraíso, disculpen, dice que ha sido dispuesto para los timoratos, refiriéndose a el paraíso. Se habla de que este ha sido dispuesto, o sea que Allah subhanahu wa taala ya lo ha creado, ya lo ha establecido como morada para los creyentes, como creada. Para los timoratos y el mismo existe. No es un espacio, ni es un lugar, ni es una dimensión que vaya a ser creada por Allah subhanahu wa ta'ala, sino que el mismo ya ha sido establecido por el creador de todo cuanto existe y así nos lo demuestra esta haya, este aparte del Sagrado Corán. En relación al infierno, nos encontramos que Allah subhanahu wa ta'ala manifiesta y temed al fuego que ha sido dispuesto para los incrédulos se manifiesta que ha sido dispuesto o sea que ha sido establecido que el mismo ya existe en relación a los incrédulos en relación a aquellas personas que van a ser condenados al mismo dios nos libre de estar entre ellas entonces estas son las ayas del sagrado corán asimismo también cuando hacemos una revisión por algunos hadices de la religión islámica se denota y es claro y se deduce de los mismos y se llega a la conclusión que estos dos espacios, estas dos dimensiones existen y fueron creadas por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Lógicamente, hay un tema en relación a ello: es que no hay claridad para el creyente en relación al sitio o al espacio donde están ubicados estos dos. O sea, no hay una claridad para el creyente en dónde está ubicado el infierno o en dónde está ubicado el paraíso. Realmente no podríamos nosotros definir o no podríamos nosotros manifestar dónde es la ubicación del infierno, dónde es la ubicación del paraíso, si bien es cierto, estos dos existen simplemente se ha llegado a algunas deducciones por explicaciones y exégesis que se hacen del Sagrado Corán, como es el hecho en el cual se entiende de que el paraíso está en lo más elevado de los cielos o está ubicado en el último cielo, y entonces ahí es donde encontramos, por ejemplo, aparte del Sagrado Corán que nos manifiestan, y en el cielo tenéis tanto vuestro sustento como aquello que se os promete y que es aquello que se os promete, sino el paraíso a los creyentes. Entonces, por ejemplo, de aparte del Sagrado Corán o de Ayas como esta, definen algunos sabios o se entiende por algunos exégetas de que el paraíso está ubicado en el último cielo, pero como ya se los manifestábamos, no es un asunto ni es una creencia categórica dentro del Islam el lugar o el sitio de ubicación de el paraíso y del paraíso o del infierno. Entonces, queridos hermanos, luego de, luego de este resumen, luego de este, llamémoslo así, barrido en relación a lo que vimos, a lo que hablamos, a lo que discutimos en relación al principio, al concepto de la muerte o de la vida después de la muerte, de el Ma'ot y de la otra vida de la resurrección, nosotros terminaríamos todo este periodo que tiene que ver con los fundamentos islámicos e, y específicamente en relación a lo que tiene que ver con la creencia en la vida después de la muerte. Gracias a Dios Todopoderoso, gracias a la Subhanahu wa Ta'ala. Pudimos hacer un recorrido por el concepto de la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala, por el concepto de la profecía. Asimismo, hablamos de lo que tiene que ver con la justicia divina. Dimos a entender de manera general, de, en, lo que, en lo que está a nuestro alcance, el concepto de la creencia en el imamato. Y para culminar discutimos y hicimos un recorrido general por lo que tiene que ver y en relación a lo que tiene que ver con el principio en la creencia en la vida después de la muerte. Pero si bien es cierto culminamos con este recorrido por los principios islámicos gracias a la Subhana wa taala y a la intercesión del Profeta Muhammad y de su ahlul bayt, ala jun Muhammad wa Muhammad es importante también que toquemos algunos otros temas que son de relevancia dentro de la creencia dentro de la fe del musulmán y son temas que tienen que ver por ejemplo como las señales de la incredulidad y de la fe Cuáles son las señales de la incredulidad y de la fe dentro de la religión islámica. También tocar algunas diferencias relevantes dentro de las escuelas de pensamiento islámicas y el porqué de estas diferencias y temas importantes como. El rayat o el retorno en los tiempos del gobierno del imán Mahdi, que la paz de Allah subhanahu wa ta'ala sea con él y que Allah subhanahu wa ta'ala apresure su manifestación. Entonces, con esto nos despedimos de ustedes y esperando que haya sido provechoso este recorrido general, que si bien es cierto, eh, reconocemos que es un recorrido general. Pues hay muchos otros temas que hay que discutir, que hay que profundizar en relación a la creencia, pero intentamos que los temas, profund, los temas fundamentales, los temas necesarios para todo creyente fuesen explicados en esta sesión de charlas. Y, inshallah, los mamí nos puedan acompañar en las otras sesiones en las cuales procuramos explicar estos temas. Que son de relevancia y que son de importancia, como ya se los explicamos, como es el de entender las señales de la incredulidad y de la fe. Entonces, no siendo más por hoy, nos despedimos de ustedes, queridos hermanos. Walaikum salam, warahmatullahi wa لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا